La victoria es siempre una sorpresa ganar una etapa del Dakar, pero el trayecto hoy era muy semejante a Portugal. Yo he ganado ya dos etapas en Portugal, una en Argentina, ahora sí otra en Argentina, y es muy muy es gratificante estar ahí, entrar bien en el Dakar. Cyril, era la primera etapa, me dice, va a tu ritmo, marca tu ritmo, y era un especial que me gustaba mucho, y lo hizo esto y corrió bien. ¿Y qué tipo de terreno te encontraste? O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿La técnica, la especie de piso que encontraste? Primero me gustó mucho la moto. Cuando partí he hecho 10-15 kilómetros y estaba muy bien con la moto, y bueno, voy a intentar andar rápido hoy, pero con cabeza. Era muy rápido al inicio, después que ficó muy técnico. Me gusta en Portugal hacer etapas muy técnicas también. Y cuando llegué al final me dijeron que tenía ganas, estoy muy contento. Pero sí, esta es la clasificación, ganó Faría la etapa, segundo de tres, tercero Poma, cuarto Pedrero, quinto Paulo González. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds.